31 de agosto, Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. El día 31 de agosto de 1920, en la ciudad de Nueva York, concluye la primera Convención Internacional de los Pueblos Negros del Mundo, dando como resultado la Declaración de Derechos del Pueblo Negro del Mundo. 100 años después, el día 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas adopta por aclamación una resolución presentada por Costa Rica y copatrocinada por 52 países, para declarar el 31 de agosto como el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Este día es de suma importancia, pues nos recuerda las distintas luchas que actualmente se mantienen vigentes. Una de ellas es el proceso de racialización. Este se define como un proceso mediante el cual un grupo usualmente privilegiado sustituye al otro y lo constituye como un no semejante a sí mismo, sino en un objeto amenazador. Básicamente, una fábrica de ficciones. Y como lo menciona Achille Mbembe en su libro Crítica de la Razón Negra, en el plano epistemológico, negro no designa a simple vista una realidad significante, sino un yacimiento, o mejor dicho, una ganga compuesta de tonterías y de fantasías urdidas por Occidente y otras partes del mundo. Tonterías y fantasías con las que fue revestida la gente de origen africano mucho tiempo antes de que cayeran las redes del capitalismo.